es muy divertido. Porque tengo la chuleta. Voy a arrimar un poco. Te lo pongo todo. Por supuesto, si me queréis interrumpir y parar, hacedlo, por favor. Procuraré acabar cuanto antes con la parte en rollo. Yo hablo, vosotros escucháis y así hablamos todos. Bueno, voy tirando de las chuletas de aquí. Sí. Bueno, empezamos por la sensación un poco que tenemos todos de los medios. Cuando por casualidad nos para un periodista por la calle para hacer una entrevista de estas de La Voz de Galicia, de ¿usted qué piensa? Opina. De las nuevas farolas, ¿usted qué opina? Las terrazas. El efecto que acontece, que siempre es automático, es que viene el periódico, se lista en el periódico. ¿Eso qué nos quiere decir? Que es inusual la presencia de la ciudadanía en los medios. Estamos acostumbrados a no estar. Estamos acostumbrados a solo recibir información. Nosotros leemos, vemos y escuchamos, pero hablar nos deja muy poquito. Nos dejan en ese tipo de espacios, nos dan un nicho, un sitio bien acotado, del cual a poder ser mejor que no nos salgamos. Con condiciones. Claro, siempre condicionados por una cosa o por otra. ¿Cuántas veces seguramente no habréis oído la radio y habréis oído esto de... Es que en la radio el tiempo es una cosa fundamental, ¿no? O sea, explícame lo que me tienes que explicar y rápido. A no ser que tengas un discurso muy bien construido, es muy difícil colocar un mensaje ahí. Además, si lo que quieres es colocar un mensaje que vaya contra lo ya establecido, necesitas más tiempo, por eso nunca te van a dar tiempo. Claro. Eso Noam Chomsky siempre dice que no da entrevistas de menos de media hora porque es inútil. Dice, claro, tiempo, en media hora lo único que puedo hacer es reafirmar todo lo que ya existe. Si quiero desmontar lo que ya existe, necesito algo más para darme un poco de tiempo. Lo otro lo vivenciamos todos los días y eso ahí estamos fastidiando. La cuestión es, ¿en qué se basa esta situación? ¿Por qué somos solo receptores de medios? ¿Por qué no somos emisores? Todo el mundo piensa, bueno, pues algo habrá, alguna norma habrá que nos impida ser emisores. Bueno, pues resulta que uno se va, empezando por el principio, vamos a la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 19 resulta que dice que todas las personas tienen derecho a expresarse a través de cualquier medio de comunicación, y además sin limitación de fronteras. Y dices, bueno, vale, la Declaración de Derechos Humanos de ahí no viene. Vamos al siguiente, el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, el Convenio Europeo de Derechos Humanos dice lo mismo. No solo dice lo mismo, sino que además te dice en qué casos se podría impedir esto. Dice, bueno, vale, por razones de seguridad muy perentorias, pues establece un número clausus de 5 o 6 razones por las cuales se puede restringir siempre de una manera puntual y justificada este derecho a comunicar. Luego, claro, nos vamos, ya que estamos hablando de textos legales, que son legales pero que son inútiles porque nunca se ponen en práctica, vamos a la Constitución Española, ¿no? En la Constitución Española, pues pasa un poco lo mismo. En el artículo 20.1 dice que todos los ciudadanos y ciudadanas del Reino de España tienen derecho a expresarse a través de cualquier medio de reproducción. Bueno, sí, lo tenemos en abstracto. En la práctica, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis hablado por la radio o habéis salido por televisión? Bueno, últimamente... ¿Qué parece? Vamos a quitar Cuac FM. ¿Cuánta gente? Ostras, tenéis un poder mediático. ¿Cuántos con programa propio? Claro, fuera de Cuac FM, fuera de Cuac FM, ninguno. No pudisteis ir a definir la regla. No podíais definir la regla. Eso es lo que pasa. Es lo que debería pasar. Bueno, nosotros creemos que no. Sí, bueno, la cuestión es que para censurarte primero tienes que llegar al medio. Si consigues llegar al medio y te tienen que censurar, pues ya eso es la bomba. Eres un crack si te censuran. El problema es que ya no te dejan, no tienes oportunidad de que te censuren. Ya no te dejan acceder, entonces... No, yo hablo de una entrevista que te llega y
Bueno, como curiosidad os puedo decir que las pruebas de técnicos de Radio Nacional en los años 50, finales de los 50, les daban un discurso de alguien del régimen y al final tenía que decir todo lo contrario de lo que había dicho. Claro. O sea, que era una habilidad útil en la época. Bueno, y ahora también es una habilidad útil, pero ahora ya no se necesitan medios mecánicos. Ahora tienen jefes de prensa que les dicen... Eso no se dice. O sea, cuidado con esas manos que van al pan. Evidentemente estamos hablando de un sector, de una cosa, de una materia extraordinariamente sensible. ¿Qué tipos de medios tenemos? O sea, ¿qué tipo de vehículos tenemos para ejercer este derecho humano a comunicar que se supone que tenemos? Bien. Pues sobre todo las democracias occidentales se han dotado de dos tipos de medios básicos y luego hay un tercer tipo de medios que somos nosotros, que bueno, del que hablaremos más adelante. El primer tipo de medios son los medios públicos. Esto es, les damos al Estado el monopolio de la información, porque como el Estado somos todos, y él ya lo va gestionando. Este modelo va decayendo con el paso del tiempo. Cuando vuelva, no va. Y entonces entran los operadores privados. Se autoriza a las empresas, porque dicen, oye, eso es muy poco democrático, eso de que solo tú proveas de noticias, como que no mola. Esto pasaba en especial en los medios audiovisuales, en la radio y en la televisión. La prensa tú, o sea, es limitado el papel. Sí es limitado, pero mientras tengas dinero para pagarlo, puedes tener papel, puedes tener tinta. O entonces imprime lo que te dé la gana. Pasa ahora con internet. ¿Tienes una conexión y un ordenador? Escribe lo que te dé la gana. No es limitado, me da igual. Tengo otras formas de contrarrestar eso. Pero en la televisión y en la radio la cosa es un poco diferente. El espacio es limitado. Y no solo eso, sino que además estamos hablando de medios de comunicación de masas. El impacto es automático, es inmediato y sobre muchísima gente a la vez. Y eso genera masas críticas. Y ahí hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces, lo primero que se hace es, bueno, pues que lo gestione el Estado, que el Estado somos nosotros. Al mercado eso le hace una gracia muy relativa. Entonces voy a decir, eso es muy poco democrático, eso no mola, eso tal. Y en los años 60, poco a poco, en toda Europa, van apareciendo los medios comerciales y les dejan entrar a hacer información. Y ese es el segundo sector. El primer sector es el público institucional, el segundo sector de la comunicación es el privado comercial. Y luego estamos nosotros, los perroflautas de la comunicación, el tercer sector de la comunicación, que somos agentes privados, no comerciales. Entonces, nosotros no estamos en comunicación para hacer dinero, nosotros estamos en comunicación porque básicamente somos unos pringados. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es dar voz a la gente que no la tiene. Dar voz a esa gente que no puede hacerse oír por diversas cuestiones que ahora explicaremos en los medios públicos y que no pueden acceder a los medios privados pues por otras causas que se parecen mucho a las que uno puede entrar en los medios públicos que explicaremos más adelante a continuación. Bien, incido un poco más en el tema del tercer sector de la comunicación, los medios libres, comunitarios, como queráis llamarles. Luego, si alguien tiene interés en hablar sobre la polémica terminológica, hay polémica a barrer, si queréis, y podemos hablar de eso. Pero los elementos fundamentales de un medio del tercer sector es no tiene ánimo de lucro, garantiza el libre acceso de las personas al medio, la propiedad del medio y la programación y todos los actos que se realizan dentro de ese medio son compartidos y es un medio responsable ante la comunidad y que tiene vocación de transformación social. Eso es un medio comunitario. ¿Mola? Claro, de hecho es lo que se supone que deberían ser los medios de comunicación. En teoría, eso encaja perfectamente con lo que decíamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso UNESCO, cada vez que oye hablar de los medios comunitarios, dice, ¡jo, qué idea más estupenda habéis tenido! Y, de hecho, nuestros propios políticos aquí en España dicen, ¡qué guay es eso para el tercer mundo! Para los países en vías de desarrollo eso es fenomenal. Oye, o sea, porque no hay beneficio, entonces, coño, que vayan estos,
que hacen información de servicio público y ese tipo de cosas, que está muy bien, nos mola, estamos a favor, pero cuando empiezas a hacerlo en sus países, la cosa ya empieza que, o sea, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que me estás contraprogramando? ¿Me estás presentando otra realidad? O no queremos otras realidades, queremos la que... una, la nuestra, que es la buena. Eso, evidentemente, lo que hace es que no seamos especialmente populares. ¿Cuál es la situación a día de hoy? ¿Qué le pasa al sector público de la comunicación a día de hoy? Pues lo que le pasa al sector público de la comunicación es que está en vías de extinción. Es la pieza que todo el mundo se quiere cobrar. ¿Por qué? Pues porque son grandes estructuras de profesionales que son bastante inamovibles y que, por lo tanto, pueden permitirse el lujo de decir más o menos lo que piensan, de verdad. Quiero decir con esto que soy periodista de Televisión Española, con un cierto estatus, se le mete en la cabeza que va a decir una cosa, la dice. Ahora lo tiene un poco más difícil que hace. Ahora lo tiene un poco más difícil que hace un año. Y Gabilondo, esa es la buena prueba. Bueno, claro. Una cosa sí, pero la dijo. Sí, otra sí, cosa sí. Es que luego pagó el precio. O sea, el ejemplo que dices tú es de Iñaki Gabilondo preguntándole hasta 3 veces a Felipe González que si era el señor X del Gal. Él preguntarlo lo preguntó. Luego acabó fuera de Televisión Española, pero él preguntarlo lo preguntó. O sea, llegó al sitio este que decíamos antes. Bueno, si te censuran, es porque has llegado al sitio y lo has dicho. ¿Eh? Y te dicen, no vuelvas a jugar, no te dejamos bajar a jugar más con los demás niños. Pero por lo menos ya has jugado una vez. Y ya has puesto el dedo en la llaga, ya has dicho lo que querías decir. ¿Qué pasa ahora? Ahora mismo los medios públicos están amenazados completamente. Como os decía, son la pieza a cobrar. Están amenazados, ¿por qué? Por varias cosas. Primero, por los recortes presupuestarios. Segundo, por la amenaza de privatización. Como sabréis todos, hace ahí un par de años, los medios comerciales tienen una presión brutal, porque sus cuentas de resultados no iban todo lo bien que ellos quisieran, entonces era una presión brutal para que Televisión Española, el ente público, dejara de emitir publicidad. Y lo consiguieron, con lo cual, de pagar un porcentaje de la televisión pública, pasamos a pagarlas todas. Pero yo no sé quiénes son los asesores de marketing de las cadenas privadas realmente, porque el efecto que consiguieron fue que, al dejar de emitir publicidad, la audiencia de Televisión Española subió como la espuma y la publicidad en el mercado bajó de precio. ¿Por qué? Porque la gente la ve menos. Con lo cual se quedaron como estaban. Realmente. O sea, con los mismos ingresos. Bueno, no, con los mismos, ya les gustaría seguir con los mismos ingresos. Se quedaron con menos ingresos. Se quedaron con menos audiencia. Y a mayores, se quedaron con más medios. Porque, recordar que con lo de la TDT, ahora tienen tropecientos canales. Antes solo tenían que pagar uno, ahora tienen que pagar tropecientos. Con lo cual han hecho un negocio cuestionable. Pero claro, que supongo que la cosa parecería lógica dentro de la política de privatizaciones que afecta a todas las cosas. A ver, dentro de la lógica de los medios comerciales, de esa lógica inflacionista que tienen los agentes de marketing en general, ¿no? Es como todo va a seguir creciendo, si yo tengo 14 medios, de repente va a aparecer publicidad para 14 medios. Claro, si el entorno de anunciantes está en recesión, no quiero saberlo. Y ahora vamos con los... Cuando acabe con los públicos, vamos con los privados, que tienen bastante tela también. Ahora, como sabéis, la mayor parte de las televisiones autonómicas están en grave riesgo de privatización. Y luego, a mayores, está el tema que era sangrante hace unos años, ahora... un poco menos después de la penúltima reforma del Estatuto de Radio y Televisión Española, por ejemplo, que era el tema de las subcontratas. Es aquello de pagarle a José Luis Moreno unas cantidades indecentes de dinero para que nos hiciera el programa los sábados por la noche. Pero cuando digo indecentes, eran indecentes. O sea, hablando en pesetas, hablamos de 8 o 9 cifras. Por programa. Entonces, ahí salía pasta a dolor, salía muchísimo dinero. Y es un contrato, es una forma más o menos encubierta de privatizar la televisión pública. Bien, a eso se le paró, ahora la televisión pública gasta menos,
y se paga todo con cargos proporcionales del Estado, pero ¿qué pasa? Ya sabemos que no es popular el modelo, que quiere acabar con ese modelo. Y que en la medida de lo posible las televisiones de cobertura menor, las de las comunidades autónomas, pues están en proceso de privatizar, y ya de las locales ni os hablo. Porque las locales, si no están ya todas privatizadas, pues será milagroso. El sector privado. ¿Qué pasa con el sector privado? Bueno, el sector privado de la comunicación le da una nueva dimensión a la palabra crisis, porque estaba en crisis ya cuando estábamos en plena bonanza, o sea, siempre está en crisis. Eso es una forma muy útil de tenerlo controlado. Esto es, si el grupo Prisa le debe cientos de miles de millones al Banco de Santander, que es el caso, pues evidentemente el grupo Prisa, al hablar de ciertas cosas, pues tampoco se va a meter con quien lo financia, ¿no? Vamos a ver. Como Repsol y IPF. Como Repsol y IPF, como tantas otras empresas que tienen potencia en el... En la detalle, la semana pasada, escuchaba la cadena SER y decían: vamos a hablar sobre el problema de Bankia. Esta noticia está patrocinada por Bankia. Todo va bien, no se alarmen, no retiren sus depósitos. Claro. Siéntete libre de intervenir. No, no, por eso. De verdad, por Bankia, qué despachate. No, bueno, es Festival del Humor. Bueno, evidentemente, ¿cómo solucionan esto los medios comerciales? Pues con la palabra mágica de la crisis, es fusión. O sea, si un negocio va mal y otro negocio va peor, los juntamos los dos y van de puta madre al minuto siguiente. Es una cosa, es una especie de milagro de la economía que es frecuente. ¿Qué pasa? Refinancian su deuda y tiran un poquito más. Cuando ya es insostenible, pues buscan a otro más con quien fusionarse. Al final, ¿qué pasa? Que los medios acaban en muy pocas manos. De hecho, ahora mismo, todos los medios audiovisuales y la mayor parte de los periódicos, y cuando digo la mayor parte digo el más del 90% de los periódicos que hay en el Estado, que existen en el Estado, pertenecen a 8 grandes grupos empresariales. Y si vamos al escenario de los 8 grandes grupos empresariales, seguramente el número de manos en las que están todos estos medios se reducen aún más. Con lo cual, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos una agenda única, solo se habla se habla en todos los medios de las mismas cosas. Lo único que cambia es el enfoque. ¿Por qué? Porque el enfoque es para cada cliente. Esto es, si tú eres un cliente socialdemócrata, te coloco el producto Cadena Ser. Si tú eres liberal conservador, te coloco el producto Onda Cero. Si tú eres reformista, liberal reformista, te voy a colocar Intereconomía. Y para los religiosos siempre está la COPE. Pero falla. Claro. No, bueno, ya Radio María, dentro de lo que cabe. Dame Radio María y no me des la COPE. Claro. Que por lo menos los de Radio María se quedan en lo suyo. Dicen, son una radio religiosa y hacen radio religiosa. Bien, ningún problema. Pero la COPE dicen que son una radio religiosa y ahí hablan de todo. Claro. Es un poco de, este huevo frito es mío, no vengas a mojar. Más cosas. Otra cosa que hacen los medios de comunicación comerciales cuando están en crisis: hay que ahorrar, recortan gastos. Eso quiere decir profesionales. ¿Qué? No necesito 10, necesito 5, necesito 2, no necesito ninguno. ¿Para qué está Google? ¿Eh? De hecho, el excelso coruñés Víctor Rubido, que fue director de La Voz de Galicia, dijo no hace mucho, ahora sí es el ABC, como bien sabéis, dijo no hace mucho que sobraban la mitad de los periodistas de Madrid. En especial los del País, pero eso no lo podía decir. Y los de Público sobraban todos. Claro, claro. El tema es, ¿cómo puede decir eso el director de un periódico que llegó a hacer un editorial criticando duramente que se dedicara una plaza pública a unos etarras en Euskadi? Y eso había sido sacado de una serie de televisión, no era una noticia real, era un episodio de una teleserie. E hicieron un editorial como si el caso fuera real. Quiero decir, evidentemente tú tienes un problema de profesionales. Tienes un problema del profesional que lo redactó, tienes un problema del profesional que debió detectarlo y tienes un problema enorme, o sea, no es un problema pequeño. Estamos hablando de la editorial, no estamos hablando de la típica noticia breve perdida en la 47ª página, ¿eh? Es casi un error de cultura, casi. No, es un error de querer y hacer decir una cosa, sí. buscar el ejemplo que mejor te viene para justificar esa cosa, aunque no sea real. Pero una pregunta, ¿tú sabes si hizo algún tipo de fe de ratas? Que yo sepa, no. ¿Pidió perdón? Que yo sepa, no dijo nada. Dejaron,
pasa nada. Que, quiero decir, confundir una serie de televisión con la realidad es complicado. Es igual que cuando La Voz de Galicia hizo una crónica sobre un concierto de Los Caños que nunca sucedió. Hizo una crónica entera y al día siguiente no pidió perdón. O sea, el tipo se puso enfermo, no sé qué había pasado, no habían podido venir. Y se dieron crónica. Y no hubo foto de milagro. O sea, hay casos al revés. O sea, el otro día... Hay casos al revés. El caso, por ejemplo, que sucedió en Coruña con La Voz de Galicia, el de Gandhi, el músico, que hace años lo habían fotografiado en el puerto de La Coruña, y el músico, el de la banda del camión, el del Hídrico Deportivo. Lo habían fotografiado en el puerto de La Coruña bajo el titular de detenidos miembros de ETA en La Coruña. Y Gandhi los denunció porque se veía su cara perfectamente identificable en primer plano y era un personaje público, y ganó el juicio y estuvo viviendo un juego de años a costa de... Me has dejado el chiste muy a huevo, pero creo que no sé si hacerlo. O sea, a Gandhi se le podría detener por muchas cosas, pero por terrorista... Estamos de acuerdo. Bueno... La cuestión es esa. Si tú reduces profesionales, los profesionales no pueden trabajar bien, no dan valor añadido a su trabajo. Si no dan valor añadido a su trabajo, la gente tampoco se ve movida a consumir. Quiero decir, si tú puedes leer en un periódico exactamente lo mismo que puedes leer en un blog, bueno, exactamente lo mismo no. Si te vas a informar mejor un blogger que tú sigues que el periódico, y el blogger es gratis y para el periódico hay que pagar, vamos a ver. Okay. Internet. Está claro, ¿no? Habéis leído la semana pasada, o hace 10 días, que le han metido la inspección de trabajo una sanción bastante considerable al País, porque el verano pasado tenía mogollón de becarios haciendo trabajo de los periodistas. Determinaron que estaban desarrollando un trabajo para el que no estaban contratados y les han quedado un duro. Y dijeron, vale, ya no lo hacemos más. Esa es una magnífica palabra para los empresarios de la comunicación. Becario. Eso es un filón. O sea, mola muchísimo. Como dicen en un medio aquí de la ciudad, dicen, no, que nosotros no queremos que un becario en nuestro medio trabaje por dinero, queremos que trabaje por el prestigio que entraña trabajar aquí. Gratis. Claro, y come el prestigio también. Y págate tus prácticas. O sea, es una cosa así como... Pues ¿cuánto nos estamos pagando las prácticas? ¿Qué pasa? Pasa que luego, a mí hay cosas que me dan escalofríos, es que cuando la profesión periodística se moviliza en contra del estado actual de cosas, que es muy lamentable para el periodismo, hay que tener en cuenta que el segundo sector que más empleo ha perdido en los últimos 3 años en el país, después de la construcción, es la prensa, en porcentaje. Eso es una barbaridad. Esa sangría, cuando ahora se están movilizando, quienes salen a hablar y quienes salen a reivindicar el derecho de los periodistas son las asociaciones de la prensa. No los sindicatos de periodistas. Los sindicatos de periodistas llevan haciéndolo mucho tiempo. Pero son las asociaciones de la prensa, que son instituciones en las cuales están los periodistas, pero están los empresarios de la comunicación también. O sea, para que os hagáis una idea, es una especie de sindicatos verticales. Y sale esa gente a decir, es que no hay derecho, pero si eres tú el que les está dando empleo a los periodistas. ¿De qué estamos hablando exactamente? Entonces, se generan ciertas polémicas que son completamente absurdas, pero que sí son eficaces para distraer la atención. Por ejemplo, el clásico periodismo profesional contra periodismo ciudadano. El periodismo será profesional cuando me aporte algo que no me aporta eso que le llamáis periodismo ciudadano. Si eres un profesional y lo haces tan bien, demuestra lo que lo haces bien. ¿Qué pasa? No pueden hacerlo. Aunque quisieran, no podrían. ¿Por qué? Porque les dicen, hola, buenos días, señor redactor. Usted me va a hacer hoy 4 páginas. Es así de claro. Tienes que producir 4 páginas. Tú solo. Y tú dices, ¿cuánto tengo para gastos? Exactamente, tu cuenta de gastos asciende a 0 euros. Búscate la vida. Google. Una pregunta, ¿con esta parte no se amplifican las agencias de noticias? Las agencias de noticias están exactamente en la misma situación. También recortan, o sea, igual que estoy hablando de periódicos, puedo hablar de agencias de noticias. También echan gente. A ver, aquí estos días, la chica que estuvo el fin de semana, que era de Atlas, Telecinco y 4. Sí. Iba cambiando de micro dependiendo a quién entrevistara, iba con el micro y ahora te pongo el de Atlas, ahora te pongo el de 4, luego el de Telecinco y va así. Claro, eso es porque Atlas es una productora privada que vende sus contenidos a todas esas cadenas. Entonces, bueno, y 4 y Telecinco se han fusionado. Sí, 4 y Telecinco, sí, claro, son la primera empresa. Esa chica consigo mismo. Por cierto, luego os cuento. No, hablando de las fusiones, es que nos... A la hora de meter el dedo en el ojo con las fusiones, también lo hacemos.
Bien, a todo esto, ¿qué pasa con el... Ya sabemos qué pasa con el sector público, sabemos qué pasa con el sector privado, ¿qué pasa con el tercer sector? Bueno, con el tercer sector lo que pasa es que tiene un defecto gravísimo a ojos de los poderes reales, y es que es sostenible. Como nadie cobra, de hecho pagamos por hacer radio, en el caso del CUAC y en el caso de todos los medios comunitarios, realmente ponemos dinero, como en cualquier asociación, somos, desde el punto de vista económico, perfectamente sostenibles. Pues aquí no tenemos intención de irnos a ningún lado, ni tenemos prisa por tener ahí una audiencia que te muere. Es más, no sabemos si nos interesa tener una audiencia que te muere. Queremos tener una audiencia que esté interesada en lo que les, que está interesada en lo que les contamos. No una audiencia así en general, que cae en nosotros pues de rebote, porque, oh, el reggaetón, que me quedo aquí. No, eso no. Eso es lo que nosotros pretendemos, es que se nos escuche por lo que decimos. Entonces, como no nos vamos a ir a la quiebra inminentemente, pues las estrategias habituales son primero obviarnos, o sea, estos no existen, luego marginarnos, es que son unos perroflautas, luego durante muchos años criminalizarnos y perseguirnos, o sea, son unos piratas, son unos ilegales, son unos pa 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 pa. Y ahora mismo lo que están haciendo es no defendernos. Con lo cual, se nos crea un problema, sobre todo en la radio, y eso me lleva a otra cosa, que es el estado de situación por canales. Esto es, cómo está el tema en la radio, cómo está el tema en la televisión, cómo está el tema en la prensa, porque la situación varía dependiendo del soporte. De todas formas, el proceso de comunicación queda gravemente afectado. El poder económico lo controla todo, controla directamente a los medios privados, que son de su propiedad, controla indirectamente a los medios públicos presionando a los políticos, presionándolos entre otras cosas con los medios privados. Por ejemplo, el Mariano Rajoy, como no privatices Radio Televisión Castilla-La Mancha, la COPE te va a poner verde y vas a perder un 10% de tu electorado. Eso funciona y eso pasa. No nos consta, pero yo creo que pasa. Lo que hacen muchas veces es decir, están dando tales pérdidas que no nos lo podemos permitir. Y están privatizando los servicios, por ejemplo, acaban de privatizar en Telemadrid los servicios informativos. Si ya empezamos por ahí. Claro, vamos a ver, tenemos una tele con una programación X. Vamos a privatizar algo. No sé, lo menos importante, los servicios informativos. Vamos a ver, es que... Y la pregunta es, ¿con eso ahorra? No. No, esa es otra, es más caro. La cuestión es... Si no fuera para llorar, sería para reír. Pero es que el tema que estamos trabajando es esencial, es el relato de las cosas. Luego pasan cosas, pero te cuentan otras diferentes. Esa es la narrativización. Y la gente, con lo que se queda, es con la narración, no con los hechos. Evidentemente, pero también hay que darlos con cierta prevención, porque... Los de afuera también tienen sus dueños. Claro. Pero para aquí. Claro, de lo de aquí más o menos hablan con soltura. En comparación, lo de aquí y lo de fuera. ¿Quién nos diera, no? ¿Quién nos diera? Para empezar, en otros países tienen cosas que aquí se consideran un atentado a la libertad de expresión y que en todos los países de Europa se llaman leyes de prensa. Aquí lo que queda es son los vestigios de la ley de prensa del año 1968, promulgada por Manuel Fraga, que claro, se le han ido cayendo artículos a medida que se aprobaron cosas de sin importancia, como la Constitución y tal, entonces resulta que se van quedando sin artículos, ¿no? No, es que la mitad, cuando entra en vigor la Constitución, es que ya es inconstitucional, entonces borramos. Entonces ahora creo que la ley de prensa se queda en 3 artículos aproximadamente. Y es aquello de no injuries ni calumnies y 4 cosas más. O sea, que ya está en el Código Penal, ya está en otro sitio. O sea, la ley de prensa está obviada. No hay ninguna ley de prensa. Quiero decir, aquí en España mentir sale gratis. En Gran Bretaña, y estoy hablando de un país no sospechoso de ser ahí, yo qué sé, el ultracomunismo peligroso, ¿eh? En Gran Bretaña tienen un sello, que es el sello de prensa seria. Y como te lo retiren, no te tiene en cuenta nadie. O sea, tú puedes publicar lo que te dé la gana, pero pasas a ser un tabloide. Que sí, que a lo mejor comercialmente tienes mucho éxito y puedes vivir de eso perfectamente, pero no pesas en la opinión pública. O sea, un tabloide se le pone borde al primer ministro de inglés y dice, ya verá, otro día. Porque no tienen credibilidad. Aquí el mundo tiene credibilidad.
Por poner uno que acumula denuncias y condenas así a cascoporro, o sea. Pero hay gente que lo lee y se lo cree, lo que lee. O sea. Hace poco hubo una buenísima. No sé si os enterasteis que en Madrid, que es otro tic que tenemos estupendo, las noticias de Madrid, como hay muy pocos periodistas y muy pocos medios, las noticias de Madrid, las noticias locales, pasan a ser automáticamente noticias nacionales. Ya. Y le dan cobertura nacional, porque joder, tienen todos allí, en Madrid, entonces. Hubo un referéndum contra la privatización del canal de Isabel II. Muy bien. Y el mundo dijo que el promotor de ese referéndum era un tipo que estaba forrado, que vivía en un barrio pijo de Madrid, que tenía un cochazo tremendo y que además era terrateniente porque tenía unas fincas en Castilla-La Mancha. Bien. El tío en cuestión vivía en el barrio de Tetuán, que no es que sea ahí el Nova Más. No tenía ni carnet. Y las propiedades que tenía en Castilla-La Mancha eran dos fincas de pocos miles de metros cuadrados que tenía arrendados para mantenerlas, o sea, para mantener el coste, curiosamente, a un exconcejal del PP del pueblo. O sea, claramente un ultrarradical peligroso. Bien, ¿qué pasa? Se le echó encima el mundo y detrás del mundo todo el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y todo, fue un linchamiento público de un ciudadano. Y para ello utilizaron toda su maquinaria y felices. Disculpas, no me consta. Lo que os decía, situación por canales. La prensa cada vez se lee menos, evidentemente en los periódicos, bueno, a lo mejor se leen, pero cada vez se compran menos. Queda cada vez más circunscrito a determinadas bandas de edad, porque la gente joven no compra periódicos, porque prefiere internet. Son medios, que eso es transversal a toda la prensa española, pero especialmente a la prensa escrita, son medios con mucha opinión y muy poca información. La información es mucho más cara y por tanto no hay sitio para informar. Es siempre mucho más cómodo opinar. Y eso sí, una cosa buena que tienen los periódicos, sobre todo la prensa periférica, que le llaman en Madrid, es que sí que tienen un cierto interés por cubrir la información local. Son quizá el canal de comunicación que más cubre la información local. Luego, la radio. La radio, el estado del espectro radioeléctrico fuera de España, le llaman el laboratorio español. Básicamente, el laboratorio español ha consistido, como vosotros sabéis, el espectro es limitado. Evidentemente, a partir del 107.9, la ruedita no va para allá, para la derecha. Y por el otro lado, que es el 87.5, tampoco va más para allá. Entonces, eso está limitado. Entonces, lo que han hecho los poderes públicos, eso es lo que han hecho. Ahí apañados como podáis. Para que os hagáis una idea, en Coruña hay 7 licencias comerciales. O sea, hay 7 radios comerciales que emiten con licencia. Todo lo demás que podéis sintonizar es ilegal. Bueno, quitando las públicas. Quitando las públicas. Las públicas, como es un trámite, todas tienen autorización. Pero las privadas, hay 7 que son, por si tenéis interés, Radio Voz, Radio Marca, las de la COPE, las 3 de la SER, o sea, los 40, Radio Coruña, M80 y Onda C. Rocangol, Cadena 100. Todo lo demás, a dormir. Parche y Garfio. Es más, esas comerciales sin licencia sí son piratas. ¿Por qué? Porque tienen ánimo de lucro. Vaya que si tienen ánimo de lucro. Y vaya que si tienen anuncios. Y vaya que si le quitan la comida de la boca a los periodistas que trabajan en las otras. Y a los medios. Y de paso que van acosando a esas, pues los medios comerciales con licencia nos atizan a nosotros, que estamos por allí por el dial, pero que no tenemos ánimo de lucro. Hay que decir que desde el 2010 ha habido un cambio legal y desde el 2010 los medios comunitarios no solo tienen un derecho constitucional a su existencia por el artículo 21A, sino que la Ley General de Comunicación Audiovisual nos recoge y nos reconoce como uno de los 3 agentes, 3 sectores de la comunicación. ¿Qué pasa? Nos han reconocido, con lo cual tenemos un derecho legal estupendo a existir, pero número de licencias dadas desde entonces a medios comunitarios. Exactamente, ahora mismo hay una emisora comunitaria con licencia en todo el estado. Por error. Bueno, por error no, o sea, fueron a un concurso de radios comerciales y ganaron.
para su sorpresa, yo creo. No, pero le hicieron se lo batieron durísimo en Valencia, Radio Clara de Valencia. O sea, cogieron un mérito impresionante. Ole, o sea, tiene un mérito grande. Ahora mismo está una radio de Bilbao, está Sirrati Librea, que está intentándolo también en estos concursos. Juan lo hubiera intentado en Galicia, pero el concurso que se convocó ya para emisoras comerciales. Para o sea, vosotros no podéis venir a jugar. No, no. Es solo para emisoras comerciales. Si no vais a ganar dinero con vuestra emisora, ¡ya o ya! Ya haremos otra. Ya, en algún momento ya algo haremos. A ver. Yo espero que si no lo hacen y nos cierran, pues os movilicéis hoy con nosotros. Bueno, aprovecho esta búsqueda para decir que la ley se aprobó en mayo del 2010 y la propia ley decía que en el periodo de un año tenían que sacar un reglamento por el cual se regulaba cómo los medios comunitarios podíamos adquirir una licencia, obtener una licencia. Con lo cual, desde mayo del 2011, el Estado incumple sus propias leyes y no ha regulado ese tema. Se despistaron, hombre, estaban ocupados, los del PSOE se liaron ahí. ¿Lo haces tú? No, lo hace aquel. No, bueno, va, queda para otro día. Era un lío. Claro. Fue un punto Alzheimer que tuvieron. Ese les fue. Bien, ¿qué pasa con la radio? Bueno, ahí con esta inseguridad jurídica total que hay, que todo el mundo se pone a emitir y se pisan entre sí y tal. Desde ese punto de vista, los medios comunitarios lo tenemos muy difícil porque como nuestros recursos son más limitados, se nos pone al lado una emisora comercial con chorrocientos mil vatios y nos tapan. Y el dial está prácticamente saturado, no hay sitio donde moverse. Y digamos que somos la presa más pequeña que hay en el día. Con lo cual somos muy vulnerables. Porque al no tener licencia no podemos defenderla. Quiero decir, en otros países de nuestro entorno, sin ir más lejos, Francia. En Francia el Sindicato Nacional de Radios Libres tiene un montón de frecuencias a lo largo de todo el país y se financian con un canon que se pone en las emisoras comerciales. Las emisoras comerciales pagan un 1% de sus beneficios anuales para financiar a las radios libres francesas. Nosotros sugerimos eso y, bueno, las carcajadas creo que no se ven. ¿Cómo están ahora riendo? Sí. Dijimos, oye, podéis hacer como en Francia. ¡Oh, Francia! Si son todos unos rojos tremendos, un arco así rojo. Bien. ¿Qué pasa con la cobertura local de las radios? Bueno, existe, pero es menguante. A medida que hay menos recursos, de las redacciones locales se van haciendo más pequeñas y la cobertura local sufre. De hecho, hay muchas radios que ni siquiera tienen cobertura local. Bueno, de hecho, hay radios que ni siquiera tienen locutores a estas alturas, porque M80 ya me diréis. Bien, eso, desde mi punto de vista, es una cosa personal. A mí, tener una radio como M80 en el dial, emitiendo, ocupando ancho de banda, ocupando sitio, es un atentado a la libertad de expresión. Porque hay gente que quiere hablar y que tiene cosas que contar y que no tiene acceso al diario. Y a Super Trump lo tenemos muy oído ya. Entonces, bueno, yo reconozco que me parece muy bien la libertad de empresa, enhorabuena, ganáis dinero, tenéis derecho a eso, pero ¿a qué precio? ¿A precio de la libertad de expresión? Yo creo. La tele, pues la tele, ¿qué pasa? Se parece a lo de la radio, solo que hay regulación. Y es además una regulación súper restrictiva. Porque si tienes miedo a que tengas una cadena de radio y puedes decir lo que quieres, imagínate si tienes una tele. ¡Oh, Dios mío! Lo de la tele es peligrosísimo. A Teleca la llevan persiguiendo para cerrarla. No sé, son muy malos porque no lo consiguen nunca. Pero intentarlo, por intentarlo, ahora no queda. Sí, ahora sí. Bueno, no, ahora tampoco. No te preocupes. Ya respondieron. Teleca, lo que pasó fue básicamente que la Comunidad de Madrid dijo que, bueno, pues que no tenían las instalaciones adecuadas para emitir y que se cerraban esas instalaciones en las cuales estaban. Teleca tiene alquiladas unas instalaciones y esas instalaciones tienen un juicio pendiente porque no reunían las condiciones, entonces la Comunidad de Madrid quiere cerrarlas y de paso cierra Teleca. ¿Qué pasa? Teleca no tiene nada que ver, porque Vallecas está completamente comprometido con su tele, cosa que me parece una práctica social muy virtuosa, porque además son los únicos que les cuestan lo que pasa en el barrio. España. Bueno, y Radio Vallecas. Esos dos medios allí son prácticamente intocables porque les cuentan lo que pasa. Tú pon Telemadrid y es como poner los dibujos animados. O sea, bueno, lo que te sale ahí, pues bueno, vale, ficción. Yo le tengo mucho respeto a la ficción, pero... Bien.
Entonces decíamos, en la tele, la pinza, mercado, regulación, deja exactamente al sector, al tercer sector de la comunicación, esto es a las teles comunitarias, un poco encogidos, y de hecho ascienden al vertiginoso número de dos, que son Teleca y Radio Televisión de Cardedeu, que son las dos únicas que resisten, digamos, en el tema este de en la idea de una televisión sin ánimo de lucro y de servicio público ciudadano. Pero es viable montarla. Bueno, a Teleca y a Cardedeu, en especial a Cardedeu, le va muy bien. Pero ya sabe que los catalanes se organizan francamente muy, muy, muy bien. Y esta gente es muy brillante. Bueno, y ahora vamos con Internet. Lo que todos estáis esperando. Pero Internet es el nuevo agente, es el medio de medios. ¿Por qué? Porque ahí cabe todo. O sea, en Internet puedes hacer radio, puedes hacer prensa escrita, puedes hacer televisión. Intentan controlarlo, pero es inútil. Pero usan otras estrategias para combatir la información en Internet. Primero, la sobreabundancia de contenido. Tú buscas una cosa y te puedes volver loco. Segundo, la contraprogramación. Si tú sacas un producto, o como lo quieras llamar, en Internet, que está bien, enseguida aparece un oponente que te contraprograma, además siguiendo, o sea, intentando rebatirte. O sea, como es libre, ahí vale todo. ¡Hola! El viento fascista nos ataca. Mira que se llevó la poli del programa. Los polis de tal se pararon, se llevaron el programa de actividad. O es con lo que yo quiero decir. Que peguen al mundo. El mensaje por internet también se consigue enturbiar, pues usando las estrategias más viejas del mundo. La provocación, por ejemplo. Tú tienes un foro político interesante en internet y te nacerán trolls como setas. Bueno, hay la contaminación, o sea, se propagan noticias falsas sobre personas, sobre grupos de personas, sobre medios concretos. Hay infinitas formas de enturbiar la comunicación en internet y se utilizan todas. Pero todas son siempre generar ruido, ¿no? Sí, genera ruido, pero es muy eficaz, ¿eh? Sí. Es muy eficaz porque, de hecho, el prestigio informativo que tiene internet no, aún no alcanza al de, o sea, no alcanza al de los medios comerciales, por ejemplo, que ya vemos cómo están. Que es asombroso. Luego, que también hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene habilidades. También hay un problema ahí de habilidades tecnológicas. O sea, no todo el mundo tiene las habilidades tecnológicas para acceder a los contenidos que busca en internet. Luego, a mayores, que en internet los impactos es muy raro que se concentren, es muy difícil que se concentren. Pero no es como pongo la tele, pasa una cosa, lo estoy viendo en directo, ¿eh? Y ahí tienes a todo el mundo viendo. Ejemplo, lo de las Torres Gemelas, todo el mundo viendo. 23F, todo el mundo viendo. Eso en internet, conseguir eso en internet es más difícil. El impacto se prolonga en el tiempo, pero también pierdes capacidad movilizadora, pierdes capacidad de crear masa crítica. Entonces, asusta menos internet. Porque eso le da más tiempo a reaccionar al adversario. Si tú dices, vamos a hacer una contratación tal sitio, tal hora. Cuidado. Y suele ser más racional y menos emocional también la comunicación a través de internet. Bueno, eso depende del comunicador. Hay comunicadores muy poco racionales en internet. Pero bueno, eso, que tiene sus comunicaciones, tiene sus limitaciones, pero ¿qué pasa? Internet, evidentemente, es un medio importantísimo. La cuestión es, ¿abandonamos nosotros y nos quedamos con internet? Yo diría, y un huevo, ¿por qué? ¿Por qué vamos a dejar que nos quiten, que nos roben la radio y la televisión? ¿Por qué? No es suyo, es de todos. Entonces los medios comunitarios y los medios libres lo que se plantean es, no nos vamos a ir de la radio, no nos vamos a ir de la tele. Es tan nuestro como vuestro. Tenemos tanto derecho a estar aquí como vosotros. Esa es la idea. Luego otras formas, como que decíamos, por ejemplo, de los medios utilizan muchas maneras para desviar la atención, o sea, tienen muchísimos trucos. Desde mantener abiertos los debates de manera artificial, ejemplo paradigmático,
el calentamiento global. Hay calentamiento global, que lo veáis. Mira, esto es el pico del CO2 y tal, y se corresponde. No, no, sale un experto. O sea, mira, es que soy premio Nobel y te digo que no es verdad, que no hay datos concluyentes. Dices, pero si hay un montón de datos. No, no, pero es que yo soy premio Nobel, tío. Eres premio Nobel y te paga una petrolera. Pero eso en un medio lo que hace es que la gente diga, bueno, no está tan claro, no está tan claro. Si no está tan claro, no tomemos ninguna decisión. Esperemos a ver qué pasa. Bien, el cambio climático, estaba hablando una vez con Juancho López Duralde, que lo invitamos a dar una ponencia, nos decía, de la existencia del calentamiento global y del cambio climático, se tiene constancia desde finales de los años 50. El debate sigue abierto en el 2011. O sea, mirad qué eficiente es esa estrategia para demorar la toma de decisiones. Luego, hay desvíos de atención, más sutiles o más groseros. Por ejemplo, en el 15M hay un clarísimo desvío de atención. Los medios de comunicación no hablan de lo que se pide o de lo que se denuncia, hablan del 15M. Y la cuestión es, no habléis de nosotros, hablad de lo que pedimos. Pero es que eso no interesa. Bueno, hijo de mañana. Entonces te meten un giro ahí, que es un giro sutil, pero al final funciona muy bien. Todo el mundo está hablando del 15M, pero muy poca gente habla de las propuestas. Hoy por la mañana salió en Radio Voz, Iván, hablando, y una de las quejas que había es que no tenían propuestas concretas el 15M. Y es una falacia, pero es simplemente porque no se ha hablado de esas mismas propuestas. Aquí en Coruña ya tenemos 8 puntos que llevan un año, desde hace un año, y se llevan explicando una y otra vez, y la gente no los conoce, porque no se dan a conocer, sencillamente. No interesan tampoco, porque todas esas propuestas van en contra de los intereses de las personas que tienen que llevarlas a cabo. No van a mirar nunca más que esas. Y cuando les falta habilidad para hacer ese tipo de perversiones del discurso sutiles, pues ya van directamente a lo grosero. Y le dicen, yo qué sé, voy a hacer un chiste de mal gusto, lo siento, Froilán toma una escopeta, o... o la liga está al rojo vivo, o cualquier cosa de estas, ¿no? Y te lo ponen en portada, el Madrid celebra 4 veces que ganó la liga. Vale, con una llegaba, ¿no? Sí, pero es que está ocupando la portada. Hoy está ocupando las portadas. Y si lo ocupa eso, no lo ocupa otra cosa. Yo cuando veo una portada de estas intrascendentes digo, a ver qué nos están ocultando, ¿dónde está? ¿Qué hay en la página 4? Abajo, en una esquina, ¿qué hay? Claro, porque seguramente ahí está lo que buscamos, ¿no? Luego, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas, como ciudadanía, para romper esta dinámica? Bueno, pues podemos hacer bastantes cosas. Tampoco estamos indefensos. O sea, quiero decir esto del fatalismo de, jo, es que yo soy solo uno, no puedo hacer nada. Nah. No, si no haces nada, pues ya sabes para dónde va la cosa. Entonces, ¿se pueden hacer cosas? Sí que se pueden hacer. Pues a nivel individual, pues para eso está internet. Puedes hacerte un blog, puedes meterte en sitios y debatir. Bien, yo no os invito a eso. Yo os invito a otra cosa. Yo os invito a sumaros a los medios libres y comunitarios de vuestro entorno. Haced un programa de radio, hacer un programa de tele. Bueno, si vivís en Madrid o en Barcelona, aquí está jorobado. Pero tenemos un programa de tele. ¿Aquí? Si será por eso. Tenemos un programa de tele. ¿Por? El 15M. El de la vía. Ay, el de... Pero el problema es la difusión. Pero, no tenemos. El problema es la difusión. ¿A cuántas personas llega? ¿Te permiten emitir por TDT? Por ejemplo, a Teleca le dejan emitir por TDT. Pero está la picardía nuestra de empezar a hacer trampas, como nos lo hicieron a nosotros toda la vida. Bueno, bien, vale, trampas. ¿Qué pasa con las trampas en la TDT, por ejemplo? Las trampas con la TDT están penadas con 500.000 euros de multa. ¿Pero se han aplicado alguna vez? No lo sé. Creo que de momento no, porque la ley es de 2010. Pero digamos que mucha sensibilidad con la libertad de expresión yo a este gobierno no le veo. Y claro que no. Claro. Entonces, es el PP, es la derecha, ¿cómo va a tener? Ya, pero quiero decir, el empresario de medios, en este caso, o el grupo de personas que pone en marcha un proyecto de comunicación comunitaria, tiene que saber que se expone hoy por hoy, sobre todo... hoy por hoy, por ejemplo, estamos en una situación legal estratégica que nos permite estar tranquilos porque tenemos derecho a existir, como por lo que os dije, ¿no? Entonces, no tienen base legal para sancionarnos de momento.
prensa. Ahora mismo no la tienen, hasta que no saquen esos reglamentos que decía antes Tomás, que está por aquí y se fue. No, de momento. De futuro nos vamos todos. Sí, bueno, pero de momento podemos. De momento podemos. A ver hasta cuándo. Y cuando nos digan que no podéis, ya veremos lo que hacemos. Ya lo decirá en el caso de Quack FM, su asamblea, quien lo decide todo. Que por cierto, hay una este sábado, por si queréis venir, es una asamblea abierta, estáis invitados. ¿Y dónde es? En el CUR, que ahí va. En el Centro Universitario de Riazor, es el edificio que hay enfrente de la Casa del Agua, antigua escuela de empresariales. La biblioteca de toda la vida. Pues allí, a partir de las... Era las 10 en primera convocatoria y las 10 y media segunda. A partir de las 10 y media estaremos allí y por si queréis sumaros, ver el ambiente que hay, ver la gente que va. Y yo os invito a sumaros, porque realmente, primero, a nivel personal es muy gratificante, y segundo, a nivel ciudadano, yo creo que es necesario que eso se escuche. ¿Qué día dijiste? El sábado. ¿A las 10? Y media. Mejor y media, porque digamos que no somos muy ahí. Y es sábado por la mañana. Sí. Y bueno, y hasta aquí esto, lo que tenía previsto contaros. Ahora no sé si queréis charlar. Yo voy a tener que ir a mí, no tengo programa de radio. Ah, tú tienes todo un programita de radio ahí. En esa radio. Comentabas antes que ibas a hablar algo de las fusiones. Sí. Dejabas para luego. Ah, vale. Las fusiones. Los medios comunitarios algunos del Estado, en torno a 40, por ahí andamos. Hace 5 o 6 años empezamos un proceso de colaboración y que al finalmente cristalizó en un engendro muy divertido que se llama Red de Medios Comunitarios, que nos ha hecho fortalecernos. De hecho, el articulado de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que nos reconoce, no nos reconoce porque les dio un ataque de bondad a los empresos, sino porque nos movimos para que hubiera esa redacción, y tuvieron un día de torrija y dijeron que teníamos derecho a existir, se les fue la olla. Cometieron el error. Sí, de hecho, cuando intentaron colarnos los reglamentos, dijeron: no, mira, es que vais a poder emitir con la misma potencia un walkie-talkie, nos sale mejor salir por la ventana y gritar. Pero nosotros decimos: oye, sí, pero es que el artículo 4 es... Dijeron: ¿qué artículo 4? Ah, este. El que se os coló dice que medios comerciales, públicos y comunitarios, y aquí no dice que unos mejores que otros, ¿eh? Y los conseguimos parar hasta la fecha. Bueno, lo que decía es ese proceso de puesta en común y de trabajo en red nos ha permitido un segundo nivel de actuación. Un segundo nivel de actuación, que es el de molestar. ¿Por qué? Porque sí. Porque está feo lo que hace. Entonces, cuando se fusionaron 4 y Telecinco, molestamos. Y elevamos un escrito a la Comisión Nacional de la Competencia y nos personamos en el proceso que abrió la Comisión Nacional de la Competencia para modificar la fusión, y la fusión se modificó en determinados aspectos. Que a nosotros no nos hacen nada, pero desde ese punto de vista los medios comunitarios nos colocan en el mapa. Entonces, si eres una molestia, eres un agente. Y si eres un agente, los fuerzas a hablar contigo. Si los fuerzas a hablar contigo, malo será que no consigas forzarlos a negociar contigo, que es el paso siguiente. Y ahora mismo, pues estamos en las mismas exactamente con la Sexta y Antena 3. Hace 3 semanas nos llegó la cartita, porque la sede de la red de medios está en Cuac, precisamente. Nos llegó la cartita diciendo: oye, que os habéis personado otra vez en el tema este y que mandéis las alegaciones. No tenemos. Bueno, pues entre otras cosas, es una vergüenza. Esto va contra la pluralidad. Porque las autoridades tienen una forma muy peculiar de entender la pluralidad. Por ejemplo, dicen que en Galicia el espectro radiofónico es plural, porque hay un montón de empresas diferentes que tienen emisoras de radio. Y es verdad. Lo que no hacen es escuchar qué emiten esas empresas diferentes, porque emiten todas los mismos medios. Entonces, ¿qué hacen? Crean pequeñas empresas fantasma. Llega la COPE y dice: pues voy a crear la empresa gallega de radiocomunicación en Lugo, en Pontevedra radiocomunicación gallega, en Orense gallega de comunicación radio gallega. Y se ponen así, te montan
5 empresas y van a los concursos, ganan los concursos y al final todas emiten lo mismo. Para que os hagáis una idea, en la legislación hasta el 2010 no existía el concepto de cadena radiofónica. Eso era. Pero vamos, a la radiodifusión española, al marco legal de la radiodifusión española, no le llaman el laboratorio español porque sí. O sea, es que es un auténtico, es como, ¿y si lo dejo todo a monte, qué pasa? Pues pasa esto. Pasa esto, que es que el pez grande se come al chico, y a veces el chico tiene muy mala leche, ¿eh? A veces el chico es peor que el grande. Porque en Galicia tenemos algunas cadenas de radio enteras, ilegales, o sea, esto es emitiendo sin licencia y haciendo negocio, que tratan, como no os hacéis una idea, a sus trabajadores y trabajadoras. Y que, palabras textuales del director general de telecomunicaciones del bipartito, ¿cómo las vamos a cerrar si tienen una placa en la puerta que dicen esta emisora fue inaugurada por don Manuel Fraga Iribar? Nuestra respuesta automática fue, si queréis ponemos nosotros una placa en la puerta de nuestra radio que ponga que nos inauguró el Papa, si queréis. O sea, aquí vino Carol Boitila, que todavía estaba vivo, y... ¿vale? O sea, no se trata de ese tipo de cosas. Que la legalidad del tema radio brilla por su ausencia. Esto es un desastre. De hecho, las radios... hace poco, bueno, estuvimos en Francia, pasamos por Francia y tú veías, oh, la RTL es un medio alemán y está en el dial francés. ¿Por qué? Porque fue allí y dijo, yo vengo aquí a hacer mi trabajo. No hay ni una sola empresa de comunicación extranjera que venga a poner a España una marca de radio, una de sus marcas. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. Bueno, las frecuencias salen, para que os hagáis una idea, el primer concurso de emisoras en frecuencia modulada que hubo en la Comunidad Autónoma de Canarias fue en 2011. Tenían acumuladas las frecuencias planificadas desde el año 80, o sea, y no habían sacado ni una concurso, ni una. ¿Por qué? Porque si no saco a concurso las cosas, la gente no tiene derechos y yo puedo jugar como quiera. Y a los grandes eso les parece bien. Y a los pequeños, pero que van a la pela, piratas, les parece bien. Y hasta cierto punto a los medios libres y comunitarios también nos pareció bien. O sea, ahí hay que ser también un poco autocríticos. O sea, ¿por qué trincheras en las que se vive bien? Y pueden ser cómodas. Esto es, yo planto la bandera y digo, soy un incomprendido, nadie me quiere, nadie me escucha, tal, ¡ay! Pero resulta que, con esto, sosteniendo esta bandera de soy un incomprendido, mientras no haya una ley y yo pueda seguir aquí agitando la bandera, soy un crack. Claro, pero es que luego... el momento que quieras... luego cuando quieres y te enfrentas de igual a igual con adversarios que son mucho más fuertes que tú, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa con tu bandera? Les dura 0,3 segundos de media. Entonces, evidentemente nosotros ahora mismo, o sea, como medios comunitarios, estamos en un momento de obligar al Estado a que haga su trabajo y defienda la comunicación comunitaria y la libre también. O sea, que hay sutiles diferencias, pero que estamos en lo mismo. O sea, que hagan su función, que defienda a los comunitarios, prácticamente ninguna. O sea, nosotros vemos muy poca diferencia. Desde el punto de vista de las radios libres, ven más diferente. Quiero decir, el modelo de comunicación y lo que perseguimos es muy parecido. Es que la gente que no tiene voz la tenga y tenga acceso a los medios. Ellos, por ejemplo, las radios libres, ven muy mal que los medios comunitarios accedamos a subvenciones, por ejemplo. Porque creen que eso compromete nuestra integridad. Yo el discurso que hago en contra es, muy bien, hay un dinero ahí que es nuestro, que hemos pagado con nuestros impuestos, que se lo hemos prestado al Estado para que use de ellos para lo que debe hacer, que es pues dar servicios sociales, y lo que hacemos es reclamarles eso, tener un retorno. Y sin, porque si no se lo reclamamos nosotros, lo van a dar a FAES. Porque ellos sí se lo van a pedir. Quiero decir, la financiación vía subvención de las asociaciones se las van a dar a quien lo pida. Tienen un presupuesto y lo van a pulir. Si nosotros no se lo pudimos, se lo van a dar a otros. Y seguramente a otros que no nos gustarán. Yo sé que esta postura es controvertida. Pero bueno, nosotros lo hemos hablado en la asamblea y nuestra asamblea ha decidido esa posición. Nosotros, todo lo que entra revierte. A nosotros, si alguien nos viene a decir, es que me debéis un favor, ¿qué favor? A ti no te debemos nada. Ya. Bueno, de hecho llevamos haciéndolo muchos años. ¿Pero os puede decir que pasado mañana...? Bien, bien, sí, mañana, pasado mañana, entonces la subvención.
el tema está en tú coges la subvención, pero nunca dependes de la subvención. Claro, a Cuac mañana le dicen no te damos la subvención, de hecho lo hacen y deciden como pues vale, enhorabuena chicos, muy bien, no nos la deis, es no nos hace falta, tenemos suficiencia financiera porque prioritariamente nos financiamos de otra manera. O sea, si no tenemos la subvención, no hacemos tres actividades que solemos hacer, pero que son prescindibles. Pero el proyecto de comunicación no se ve comprometido. Ha habido casos en los cuales sí que se ha comprometido, ¿eh? Y que han tenido que redimensionarlo y que les ha costado mucho. Pero nosotros no es lo que promovemos, ¿eh? Nosotros decimos, tú obtén una financiación independiente y luego a mayores, pero no dependas. Evidentemente no puedes depender nunca. Si dependes... ¿De qué manera os financiáis independientemente? Cuotas de nuestros socios. ¿Cuotas de nuestros socios? Somos en torno a 100 y pico socios, pagamos una cuota anual de 24 euros al año. Personas con empleo, la mitad, las que están en situación de desempleo, pues son estudiantes, y luego a mayores pagamos una cuota de emisión cada programa de... que son 25 euros por hora semanal. 25 euros mensuales que te da derecho a hacer una hora semanal de radio al mes. Pero no cuadra. ¿Cómo no cuadra? Lo que pasa es que nosotros tenemos un local que es gratis. ¿Quién lo será? Nosotros tenemos gratis. Sí, porque tenemos un convenio firmado con la Universidad de hablando sobre el asociacionismo coruñés, que es lo que hacemos, me meto en internet, o llamo por teléfono, o no alquilar local, lo que nos cuesta es nuestro tiempo, en realidad. Hombre, que no, si te quieres comprar una grabadora, no es cosa tuya. Yo mismo me he comprado una grabadora para estar en Cuac, o sea. Tranquila, que estás muy exaltada y Eso puedes tirar la financiación, pero si no, en cuanto alquiles, pues no sé, pues para que vaya gente a huir y tal, y se interior, no sea calle, ponerse a vuestro local financiado por la universidad, parece ser, pues claro, los fondos que tenéis de cada... por la persona que las clases han estado voluntariamente, pues lo ha muy corto. Es lo único que te pregunto. No, vamos a ver. Hay que darse cuenta, los ingresos corrientes tenemos en torno a unos 45 programas mensuales, cada uno de ellos aporta 25 euros cada mes. Ah, vale. A mayores de la cuota anual. Cada año ya decía. Quiero decir, somos. Tenemos, o sea, en nuestro tope de. Por transparencia en cuentas, nuestro tope de financiación en un ejercicio a lo largo de todos estos años ha sido 25.000 euros. Ya. Pero tenemos una radio de similares características en Ferrol, que funciona con un presupuesto anual de 1.500 euros. O sea, Radio Filispín. Te puedes adaptar. No, porque, claro. Porque no tenemos, o sea, no tenemos necesidad de incurrir en determinados gastos. Hubo un tiempo en el que Cuac tenía un local en la ciudad. Dinero, que era dinero, y evidentemente era una salida, pero teníamos un estudio de grabación y una grabación en la ciudad. Y seguramente volveremos a tenerlo. Lo que pasa es que, digamos que somos muy cautos desde el punto de vista financiero. Yo diría que somos hasta casi conservadores. ¿Por qué? Porque evidentemente tampoco nos queremos poner en una situación de vulnerabilidad que pueda poner en peligro el proyecto de comunicación. Y llegado el caso, puede darse la situación de que se nos impida emitir por ondas. También está previsto. La cuestión es
el movimiento de los medios comunitarios no es una cosa aislado que es aislada que haya salido así como un champiñón. Quiero decir, en Francia lleva 50 años funcionando, en Alemania 40, en Estados Unidos desde el año 47, los primeros son las radios mineras bolivianas en los años 30. Quiero decir, es un proceso que tiene todo un recorrido y tú tienes formas, o sea, porque hay mucha experiencia acumulada, entonces tienes formas de planificar tu futuro de una forma que sea eficiente y que sea viable, ¿no? O sea, pero en principio no tenemos problemas, por suerte. Y podemos meternos en mayores complicaciones, ahora mismo tenemos capacidad para ello, pues es que no sabemos si la entidad lo decidirá, si la asamblea lo decidirá. Por ejemplo, tenemos compañeros de otras radios en otros sitios que tienen un pequeño local social que ayuda a financiarlos, por ejemplo. Algunos incluso hasta contratan a gente, no lo hacemos. Hay algunos que tienen capacidad para contratar a gente. Aquí todos pagamos la cuota de socio. ¿Que contraten a personas para qué? Pues para facilitar el proceso. Entonces, tú llegas y dices, es que yo no sé hacer la parte técnica de la radio, que es muy complicado.